te enoja, en general? Que me mientan. En Colón te mintieron. No. En Colón. No. Vos hincha de Colón. Y... aunque hoy ya está dividido ese corazón, ¿no? Colón, Central, digo, qué sé yo, cada uno se va haciendo hincha por ahí, sí, de los lugares donde va pasando. Digo, pero aquello, ¿cuánto fueron? ¿Tres fechas? Sí, sí. ¿Hoy te podría pasar eso o no? Y no creo, no. Ajá. Creo. ¿Y por qué te pasó? Porque, primero, creo que fue un error de ellos, pero... lógicamente yo no tenía la experiencia que tengo ahora. Era mi primera experiencia como entrenador, con las dudas lógicas y la incertidumbre lógica de uno cuando empieza. ¿Te fuiste con rencor con alguien ahí? No, rencor no. Sí, me fui... hay algunos que no... prefiero no saludarlos cuando lo veo. Ajá. Pero no. ¿Y los ves? Sí, a veces los veo, a veces voy a la cancha de Colón y los veo. Uh-huh. Ellos saben que no me tienen que saludar, así que tampoco me saludo. ¿Conociste a Fontana Rosa? Sí. Te escucho. No, un crack. Inigualable, una humildad. Lo que más destaco de Roberto fue la humildad. Un día llegó, estaba jugando ya en Central, y él llegó con unos amigos que habían venido de España al entrenamiento, y muy discretamente y disimuladamente y sin me pidió a ver si podía hablar con la gente española esta, y yo dando por sobreentendido que cómo no iba a hablar, y él pidiendo permiso para ver si podía entrar a la concentración y todas las cosas que por ahí querían conocer los españoles. Uh-huh. ¿Por qué le va tan mal económicamente a España? ¿Ahora? Sí. Porque hicieron un montón de cagadas que han derivado en estos inconvenientes que tiene, no España, sino que tuvo Estados Unidos, que tuvo y que tiene la Unión Europea, y han... se han adecuado un estilo de vida que ha estado por encima de las posibilidades reales que tenía, y han dejado de lado muchas cosas como fue el esfuerzo por el trabajo. Uh-huh. Vivieron una fiesta parecida a los 90 nuestros, y las posibilidades que tenían era de vivir muy placenteramente, y siempre que hay ese tipo de desequilibrios que uno tiene posibilidades de tan fácilmente acceder a las cosas, al final, al mediano o al largo plazo, las termina pagando. ¿Te dio miedo San Lorenzo? No, pero yo soy consciente que todavía es un desafío importante para mi carrera, para mí, y es un desafío importante para el club poder salir de la situación que estamos, ¿no? ¿Y médicamente cómo lo encontraste? ¿En terapia? ¿Médicamente lo encontraste en terapia intensiva? Sí, estábamos mal. Ah. Y había, que eso sí, yo noto un cambio muy muy grande, había mucho pesimismo en todo el entorno de lo que era San Lorenzo. Y esa es la gran diferencia hoy por hoy con Independiente, ¿no? Y probablemente... y más allá de lo futbolístico, de nosotros, tu laburo... Nosotros, ese estado de ánimo dio un cambio... muy, muy grande, incluso más grande que el rendimiento del equipo. ¿Y cuánto te adjudicás? No, los resultados del equipo han influido lógicamente en el estado de ánimo, pero ha habido otros factores, fundamentalmente lo de la vuelta a Boedo, que ha reavivado todo. Coincidió con que la vuelta a Boedo, enganchamos 4 o 5 resultados buenos, salimos del descenso, y ahora la gente está con un estado de ánimo completamente diferente. Uh-huh. Cuando llegaste a San Lorenzo, ¿te fijaste 3 o 4 objetivos? Pero más allá de sacar puntos, digo. Porque a mí me dio la sensación que rápidamente cambiaste. Es más, digo, pobre. Algún jugador dijo, no, pero a mí no me gusta tanto acá.
Y vos me parece que de movida pusiste claro en Buffarini, que lo hizo muy correctamente, lo expresó, pero en Buffarini mostraste que el que manda sos vos. Que cuando decide yo quiero que juegue acá, quiero que juegue acá, y que eso por ahí no lo negociás. Sí, yo soy muy partidario de las jerarquizaciones de las funciones. En el caso de Julio, yo quiero aclarar que en ningún momento él me planteó a mí que no quisiese jugar de lateral derecho. Yo creo que él puede jugar de lateral derecho y puede jugar de volante por derecha y ser y rendirle al equipo, que es lo único que me interesa a mí y lo que le tiene que interesar a él. Pero sí, yo soy consciente que su puesto natural, porque ha jugado más tiempo, porque se siente más cómodo, porque está más acostumbrado, es el de volante por derecha. Uh-huh. Así que no negociás ese tipo de cosas. Si bien sos abierto para que el jugador venga a hablar con vos, pero tus decisiones son... Sí, pero no se pasa por una cuestión de negociar, pasa por una cuestión de convencerlo al jugador de que tiene cualidades como para desarrollar lo que yo le pido. No es a ver quién escupe más lejos. No creo que sea ese el camino. Hay otras cosas que sí soy más rígido o menos transigente. ¿Por ejemplo? El respeto, yo si falta el respeto no tiene ninguna posibilidad de... Pero falta el respeto es un gesto. Es una llegada tarde. Es un insulto, es una llegada tarde, es un mal comportamiento en lugares donde uno representa a un club y tiene que comportarse como amerita ese club. Eso sí me molesta mucho. Uh-huh. En base a eso tomamos medidas, a veces son sanciones económicas, otras veces son simplemente... mediante la palabra tratar de modificar ese comportamiento, y en otras que son más graves son más drásticas y hay que tomar más de raíz las decisiones. El jugador es hijo del rigor. Sí. ¿Vos lo fuiste? El hombre es hijo del rigor. Uh-huh. No sé, aquello que nos hemos comportado excelentemente sí. Toda la vida no conocemos. Decía un dicho que creo que fue de Perón. ¿Mm? El hombre es bueno, controlado es mejor. Para todos los, no solamente el jugador de fútbol, creo que en todos los ámbitos cuando tenemos cierto control nos podemos comunicar mejor. Si tuviese que elegir solo una, pero solo una selección, ¿cuál te gustaría dirigir? ¿La argentina o la española? Argentina. La argentina. ¿Crees que la va a dirigir? No creo que tenga. ¿Por qué? Porque es muy difícil dirigir la selección argentina y se tienen que dar una serie de circunstancias que... o hay que cumplir una serie de requisitos que yo no sé si los tengo. Uh-huh. El fútbol, y vos lo sabes muy bien, es tan dinámico y cambiante que dentro de 20 años a lo mejor me pasa otra vez. Mirá, vos dijiste que no iba a dirigir, a lo mejor me toca dirigirla, pero uh-huh. Hoy por hoy veo muy difícil. Casio Edifis, te regala este reloj. Medio deportivo, ¿no? Lo sí. Meto por acá. Muy lindo. Este para la mezcla que tiene, ¿no? Para remerito, para camisa. Gracias, Juan. Gracias a vos por la invitación. Dale.